colores saturados, geometría y grandes trazos pueblan las salas de la tercera planta de la Tate Modern de Londres. Lo hacen en una gran exhibición del expresionismo del movimiento Der Blaue Reiter, en español, el Jinete Azul. A partir de este jueves el público tendrá acceso a obras de artistas pertenecientes a esta corriente fundada en Múnich en 1911 como Kandinsky, Münter o Franz Marc, de los que se celebra su experimentación con el color, las formas y el sonido. En la obra se condensan temas que van desde las identidades hasta la diversidad sexual, pasando por crisis creativas y experiencias migratorias. El movimiento del jinete azul celebra a una comunidad de artistas diversos que traspasaban los límites impuestos por la sociedad de principios del siglo XX para experimentar con colores vivos, formas rompedoras, la poesía sonora y la performance. Por esa razón, la comisaria de la muestra cree que cualquier persona que acuda a la exposición podrá encontrar algo que le interese. Entre historias de mujeres que rompieron con los roles de género, artistas que iniciaron trabajos colectivos o autores que manifestaron su sexualidad fluida y su interpretación de sí mismos mediante el arte. La exposición incluye obras nunca vistas antes en el Reino Unido y permanecerá en el Museo Londinense hasta el 20 de octubre de este año.